Muy buenas noches, bienvenidos a toda la gente que nos mira a través de Anteño TV. Qué gusto a toda la gente, bienvenidos, gracias por estar aquí una noche más acompañándonos a través de Anteño TV. Qué gusto a todo el equipo que está aquí en el canal, bienvenidos, gracias por estar aquí en su casa, gracias a todo el equipo técnico, a la parte de producción, a la parte de edición, gracias a toda la gente que hace posible que estemos aquí. Hoy quiero agradecer a toda la gente que está a través en su segmento especial Personajes de mi Tierra. Quiero agradecer a toda la gente que se está conectando, empezándose a enlazar a este canal digital. Háganos un favor, usted que está en casa, compártalo a mucha gente para que lo llegue a ver, lo llegue a disfrutar a nivel de todo el Cantón Antonio Ante, de la provincia de Imbabura, de todo el país y fuera de él, fuera la gente que nos ve. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve en los Estados Unidos. Gracias, muchas gracias a la gente que nos está viendo en Minnesota, en Kansas, en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, a toda la gente, a toda esa cantidad de ecuatorianos, anteños, imbabureños que están por allá. Un gran abrazo a la distancia, en Atlanta también. Gracias a toda la gente que nos está mirando. Para mí es un reconocimiento y un agradecimiento. Gracias a toda la gente que se está conectando. Nos encuentras en Facebook como Anteño TV, en YouTube, Anteño TV, en Instagram, Anteño TV, en Anchor también estamos como Anteño TV. Estamos haciendo unos podcasts espectaculares, gracias. Y me han preguntado, sí, también estamos en Twitter, a pedido de mucha gente, comentando, dando novedades a nivel todo el aspecto informativo. Bueno, hoy con un personaje de lujo, con un personaje de mi tierra, que primero para mí es un agradecimiento por darnos esa oportunidad. Lo hemos dado ya varias veces y hemos logrado ya concretarlo. Para mí es un reconocimiento y un agradecimiento. Me acompaña el licenciado Edgar Recalde Garzón. Primeramente le quiero dar la bienvenida. Licen, muy buenas noches. Gracias primeramente por aceptarnos la entrevista. Muy buenas noches, mi querido y estimado Alex. Permítame primero agradecerle de todo corazón a ustedes por esta invitación que me ha hecho para tener esta entrevista. Una entrevista que me parece muy importante porque a través de este canal TV Anteño y a través de la dirección suya permite a todos los atuntaqueños saber la historia de nuestro querido Atuntaqui. Porque en realidad la juventud especialmente no conoce absolutamente casi nada de lo que pasó, de cómo vino construyéndose el desarrollo del Cantón Antonio Ante, las grandes obras que se han realizado en Atuntaqui, las personalidades que han pasado por la municipalidad y que han hecho posible pues que Atuntaqui tenga un progreso sostenido a través de muchísimas personas muy valiosas del cantón que a su debido tiempo pusieron su grano de arena pues para verle a nuestro cantón en la cúspide. De tal manera que le agradezco sobremanera y permítame primeramente agradecer también a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a los familiares, a los amigos del Club Circo de Ecuador, a todos los anteños que tienen la voluntad de ver este programa y que se enteren qué es lo que pasó, especialmente en el periodo mío en la que tuve la oportunidad de servir como un ciudadano más al desarrollo de nuestro querido cantón. Permítame, de igual manera, quiero extender un saludo muy cordial y afectuoso a mi querido amigo y gran ciudadano anteño, don Gustavo Andrade Esteves, con quien tuve la oportunidad pues de trabajar durante mucho tiempo, ya sea en la presidencia del municipio, al frente de don Gustavo Andrade, y yo como presidente de Liga Deportiva Cantonal, y que realmente en esa época, como vamos a detallar a continuación, fue una época de grandes realizaciones, creo que de las obras más emblemáticas del Cantón Antonio Ante. De tal manera que espero que disculpen cualquier olvido, cualquier situación, y que
disfruten de esta conversación, de esta entrevista para conocimiento de toda la ciudadanía. Gracias, mi querido Alex. Oiga, la gente que nos está viendo, yo quiero mandar un saludo, usted ya lo dijo, nos está viendo el profesor Gustavo Andrade Esteves en la ciudad de Quito, un gran abrazo a la distancia, profe, qué gusto. Oiga, usted que está en casa, no se vaya. Gracias al licenciado Garricalde, les tengo unas imágenes espectaculares que hoy vamos a ir conversando y quiero que me ayude. Usted que está en casa, coja ahí la zonita de comentarios, escriba y apoye, escriba lo que usted desee, lo que usted opine con mucho gusto, con mucho respeto, y aquí lo vamos iniciando. Quiero presentarles, el licenciado Edgar Recalde fue también presidente y fue concejal y presidente del Consejo Municipal, en esa época del Consejo Municipal. En el campo educativo también estuvo en varias instituciones reconocidas del Cantón Antonio Ante, fue rector del Colegio Nacional Imbabura. En el aspecto deportivo, como dirigente, fue presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante, gran dirigente en el Club Social, Cultural y Deportivo Círculo Ecuador, fue también presidente de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Atuntaqui, varias instituciones más que seguiré, porque es muy larga la lista, seguiremos nombrando, pero son instituciones que él estuvo dentro de ese ámbito. Para los chicos que están, vamos a recorrer una hermosa época, para que se nos vayamos ubicando, vamos a ir arrancando, licenciado. En la época casi podríamos decir, si me equivoco me corrige, esto es para aprender hoy en la noche, arranco 76, 77, 78. ¿Dónde inicia, aparte de la labor educativa, que arranca su labor educativa, cómo inicia ese engranaje aquí en la sociedad del Cantón Antonio Ante? Bien, permítame indicarle de que mi vida de servicio al Cantón Antonio Ante comienza en el año 1974, cuando me inicié como profesor en el Colegio Nicolás Infante Díaz de Quevedo. Por 4 años me tocó servir a esa institución. Y luego en el 74 vine como en calidad de profesor del Colegio Abelardo Moncayo. Y una vez que me radico ya aquí en mi querido cantón, gracias a la designación del Club Círculo Ecuador, me nombran delegado a Liga Deportiva Cantonal. Y en el año 1975, pues más o menos, comienza ya mi vida de servicio en Liga Deportiva Cantonal. Y desde ahí, pues, gracias al trabajo que se ha ido desarrollando, hemos llegado a otras instituciones. Pero permítame indicarle de que una vez en el año 1975, éramos gobernados por un triunvirato, una dictadura militar, compuesta por el contraalmirante Alfredo Poveda Burbano como presidente, el general de división Guillermo Durán Arcentales y un distinguido ibarreño, el general brigadier Luis Leoro Franco. Y en ese año, pues, de la dictadura, se nombra en forma directa, digamos, al municipio del Cantón Antonio Ante, cuyo nombramiento de don Gustavo Andrade Esteves es presidente del municipio. Y en las concejalías son nombrados el señor Luis Marcillo como vicepresidente del consejo, la señora Ana Luisa Dávila, concejal, el señor Osvaldo Montalvo, concejal, el licenciado Carlos Arciniegas y el señor Vicente Moncayo como concejales. De tal manera que ellos son nombrados por un periodo de que dure la dictadura, que no se sabía por qué tiempo iba a durar. Oiga, Anita, sáqueme una duda. En esa época que arrancamos, lo dijo, con Gustavo Andrade, arrancan con todo este triunvirato.
y arrancan unas obras grandes aquí en Antonio Antes. Si me equivoco, me corrige, no hay ningún problema. Arrancan obras grandes aquí en el cantón Antonio Antes, también en lo deportivo. Sí, precisamente usted tuvo la gentileza de entrevistarle a don Gustavo Andrade hace unas pocas semanas. Y Gustavito, pues, hizo un detalle muy amplio de todas las obras que se emprendieron en esa época. Pero yo voy a insistir en las mismas obras que se realizaron, pero un poco detallado, para que se vean los personajes que nos ayudaron. De tal manera que al mismo tiempo, por eso le decía hace un momento, que le nombran a Gustavo Andrade como presidente del municipio, yo soy también nombrado presidente de Liga Deportiva Cantonal. ¿Ah? Y con la suerte se puede decir que en el triunvirato está el general Luis Leoro Franco. Comienzan las gestiones, pues, para realizar las peticiones, para realizar grandes obras que se necesitaban aquí en el Cantón Antonio Ante. Y se comienza a gestar la construcción del mercado de Atuntaqui, la avenida Luis Leoro Franco, la terminación de la construcción del mismo municipio, y en obras prácticamente de la municipalidad. Y en Liga Deportiva Cantonal comenzamos igual a hacer las gestiones para el Coliseo de Atuntaqui, el Estadio de Atuntaqui, la piscina, que era lo que nosotros anhelábamos como dirigentes deportivos. De tal manera que ahí hubo la coyuntura, como vuelvo a repetir, para trabajar conjuntamente con el municipio, a tal punto que yo creo que me convertí en un concejal más, porque todas las gestiones hicimos conjuntamente con el municipio y especialmente con don Gustavo Andrade como presidente del municipio. De tal manera que esas grandes obras tuvimos la suerte de hacerlas efectivas gracias a que el triunvirato no tuvieron ningún inconveniente, pues, de ayudarnos con las partidas económicas para hacer estas grandes obras. Sí, para mí es espectacular. Vea, yo quiero saludar, me están llegando mensajes. Gracias, gracias a toda la gente que está con nosotros. Paciencia, paciencia, es el internet. Yo quiero saludar al ingeniero Marquito Guevara, que nos está viendo. Oiga, con él también hay un largo tema por conversar. Les adelanto y les dejo picados. Se está construyendo aquí en el Cantón Antonio Ante el columpio más grande de la provincia. Lo va a tener Antonio Ante. Vamos a tener a los ingenieros, a los arquitectos, a todos ellos próximamente aquí en el programa. No se pierda, se viene un programón especial que lo estamos preparando, así que con unas tomas espectaculares, gracias al ingeniero Marco Guevara y a toda la gente que está. En ese momento se da apoyo de autoridades. ¿Qué autoridades apoyaron para la construcción de todo esto que nos comenta mi querido Edgar? Bien, permítame primero hacer conocer que ya les indiqué cómo estaba compuesto el Consejo Municipal, pero es importante también dar a conocer quiénes formamos Liga Deportiva Cantonal. Claro. En esa época. En el año de 1976 fallece el compañero Jaime Terán Jaramillo, que era presidente de Liga Deportiva Cantonal, en un accidente de tránsito. Y lamentando ese fallecimiento, me toca asumir la presidencia, porque yo era vicepresidente de Liga Deportiva Cantonal. Estaba conformado por el vicepresidente, el señor Daniel Salazar, secretario don Gonzalo Yepes,
prosecretario, el doctor Jairo Terán, tesorero, el señor Manuel Ortiz, vocales principales, el señor Ernesto Escobar, el señor Vicente Moncayo, el señor Luis Báez, coordinador de Liga Deportiva Cantonal, el padre Marco Gordillo. Hable. Presidente de la Comisión de Fútbol, el señor César Zumárraga, presidente de la Comisión de Básquet, el licenciado Zumárraga, Simón Zumárraga, y presidente de la Comisión de Atletismo, pues, a mucho honor, su padre, el licenciado Wilson Hurtado. Wilson Hurtado. Esa era la conformación de la Liga Deportiva Cantonal. De tal manera que con ellos tuvimos un arduo trabajo durante largos 5 años que nos tocó estar al frente de esta situación. Respecto a su pregunta, perdón. Al momento que se da esa época con las autoridades, que me da un saludo a don Simón, a toda la gente que nos está viendo, gracias por estar con nosotros. Un saludo a Juanito Yepes, que también nos está mirando. Ya un ratito ya sacamos los mensajes. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. En esa época, con el apoyo del triunvirato, empieza a darse todo este proceso de grandes obras del Cantón Antonio Ante, como es el mercado, el municipio, y un saludo a don Gustavito, que nos comentaba toda esta linda historia, la avenida Luis de Oro Franco, empiezan una serie de obras. En ese proceso arranca todo lo que es el desarrollo del Cantón Antonio Ante. ¿Cómo se da esa vinculación a la parte, en este caso, al municipio? ¿Cómo es que llega a ser presidente? Porque si vamos al tema, la gente que me está preguntando en casa, el licenciado llega después de Gustavo Andrade. ¿Pero cómo se da esa llegada? ¿Cómo sucede? Veníamos trabajando ya, como le indiqué, con el municipio, cuando prácticamente ya se termina la dictadura en la que llaman ya elecciones democráticas, en el año 78, ya comenzamos los partidos políticos existentes en ese día, en ese tiempo, como era la Izquierda Democrática, un partido nuevo que fuimos los fundadores de ese partido aquí en Atuntaqui. Había el CFP, MPD, la Democracia Popular. Me piden muchos ciudadanos, especialmente amigos de Liga Deportiva Cantonal, amigos del Club Círculo Ecuador, compañeros y el partido político, pues me solicitan de que participe yo para la concejalía, como candidato a la concejalía del Cantón Antonio Ante, a lo que no me pude resistir porque yo tenía recelo de no poder afrontar una campaña política, porque en ese tiempo nuestros sueldos como maestros pues era paupérrimo, y realmente para solventar una campaña política era muy difícil. Pero de todas maneras todos me alentaron y me apoyaron para que sea candidato, de tal manera que una vez que acepté, pues entramos ya en la campaña y tuve la suerte de salir elegido con la mejor votación en esas elecciones. También fue electo en estas elecciones de 1978 el doctor Marcelo Rocha López, el doctor Tito Ruiz y el señor Gustavo Jiménez. Fuimos nombrados los cuatro, salimos favorecidos con la votación en esas elecciones. Y en ese tiempo fuimos nombrados únicamente cuatro de los siete concejales, y quedaron tres concejales de la dictadura.
que fue doña Ana Luisa Dávila, la señora Castorina Zumárraga y el señor Luis Chiriboga. Ahí completamos los 7 concejales que a una convocatoria ya del Tribunal Supremo Electoral nos posesionamos pues en la primera sesión para tal efecto, y ahí se le nombró al doctor Marcelo Rocha López como presidente del Consejo en ese tiempo. De tal manera que, vuelvo a indicar, fuimos nombrados 4 concejales por votación y 3 porque así era la ley en ese tiempo, de que se cambiaban aleatoriamente a 3 concejales para que estén al frente de la institución del municipio. Esa es la historia de cómo llegamos al municipio. El periodo para el que fue electo por la ley era para 2 años, y luego de los 2 años que ya cumplió el doctor Marcelo Rocha, igual realiza la convocatoria para nombrar al nuevo presidente, y en esa elección por unanimidad se me nombra a mí como presidente del municipio del cantón Antonio Ante, en el tiempo pues de 1970, del 79 al 81. De tal manera que ahí me tocó ejercer la presidencia del municipio a mí. Y ahí, bueno, anteriormente a eso, pues, valdría la pena, si me permite o cree que es conveniente, dar a conocer cómo fue la consecución, sobre todo, de las partidas económicas que tuvimos. Partiendo de que el economista Bruno Vinuesa Páez, y a ver, primeramente en la dictadura es nombrado el general Raúl Puma Velasco como un distinguido tuntaqueño, como ministro de Obras Públicas. Escuchado. Sí, le nombran como ministro de Finanzas al economista Juan Reina, recuerdo, y el economista Juan Reina nombra como subsecretarios de Finanzas y de Crédito Público al señor Luis Mejía Montes de Oca y a Bruno Vinuesa Páez, al economista Bruno Vinuesa Páez, otro distinguido atuntaqueño. Sí, entonces vea usted cómo se nos facilita a nosotros las cosas en esa época, porque 2 ilustres atuntaqueños y un ilustre imbabureño como Luis Mejía andaban en la situación económica, y desde el comienzo que hicimos las gestiones tuvimos una apertura total en el Ministerio de Finanzas y una apertura pero muy amplia del general Luis Leoro Franco. De tal manera que con esas coyunturas nosotros comenzamos ya a hacer las solicitudes respectivas, por lo que refiriéndose a Liga Deportiva Cantonal, hacemos la primera gestión con el general Raúl Poma Velasco, quien sin dudar absolutamente en ningún momento nos hace la donación de 1.900.000 sucres para comenzar con la construcción del estadio. Con eso, 1.900.000, comenzamos pues a pedir el apoyo, porque nos pedían en forma urgente los planos del estadio, para hacer el estadio. Y en esas situaciones, como Liga Deportiva Cantonal no tenía dineros como para poder
solventar los gastos de planos, recurrimos a tres distinguidos atuntaqueños: ingeniero Marco Garzón Calderón, al ingeniero Estuardo Pozo López y al arquitecto Jorge López Serena, para que nos ayuden a hacer los planos, quienes en una forma abierta y desinteresada, y por el cariño que también como buenos atuntaqueños le tenían a nuestro cantón, no dudaron un momento y nos ayudan a hacer los planos para poder gestionar la consecución de las partidas. De tal manera que ahí arrancamos con ese aporte, vuelvo a indicar, de $1,900,000. Luego, en 1997, siendo prefecto de la provincia de Imbabura, el teniente coronel Jorge Guzmán Recalde. 1977. Ajá, y coincide también como con mi apellido, Recalde, y como consejero provincial, el doctor Jorge Jácome. ¿Sí le ubican? Sí, ya le voy viendo. Recurrimos también a ellos para que nos ayuden con la maquinaria para comenzar a hacer el estadio, porque bueno, ya los terrenos ya lo teníamos, que hicieron gestiones anteriores, como el señor Jaime Zumárraga, el señor Iván Zumárraga, el mismo compañero Gustavo Andrade, que también fue presidente de la Liga Cantonal, que hicieron las gestiones y que con suerte cuando llegamos nosotros ya estaba el terreno listo, arreglado, todas las escrituras con el municipio, con el Consejo Provincial. Y ahí partimos, pues, con esa elaboración de los planos que les costó mucho trabajo, mucho sacrificio, porque era urgente esa situación. Los tres profesionales ya no tuvimos ningún inconveniente en hacer las gestiones tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Finanzas. En 1979 conseguimos un aporte de 3.500.000 sucres del economista Bruno Vinuesa Páez y Luis Mejía Montes de Oca como subsecretarios del Ministerio. Oiga, a la gente que está en casa, empieza a escuchar ese nombre, porque en esa época arranca un gran político, un saludo también que sé que nos ha visto en la ciudad de Ibarra, a don Luis Mejía Montes de Oca. Empieza claro. Una época de la izquierda democrática con él, obviamente, con Gustavo uh-huh. Larrea, el mayor Gustavo Larrea, y empieza a formarse Gustavo, un partido fuerte, Gustavo, ¿no? Gustavo Medina. Gustavo Medina. Luis Muñoz Herrería. Ajá. Gustavo, sáqueme uno, si me equivoco, me corrigen, usted también está en casa, escribe, ya voy a sacar los mensajes. Don Gustavo Medina llegó al Congreso Nacional. Claro, ¿no? Primeramente llegaron el doctor Gustavo Medina y el doctor Luis Muñoz. Claro. En una segunda elección que fue reelegido Luis Muñoz de Herrería, llega Gustavo Medina también a ser diputado de la República. Claro. Y todos ellos, pues, ya comenzada la obra, tenían que seguir aportando para poder avanzar en las obras. Es así que en estos mismos años, para poder construir el estadio, el coliseo, la piscina, teníamos que contar con una compañía para hacer los respectivos desembolsos, y es así que se crea la compañía Cedinco, compañía constructora Cedinco, cuyo gerente fue el ingeniero Marco Garzón Calderón, y la compañía Teco del señor ingeniero Saúl
Jácome Mantilla, otro distinguido ciudadano del cantón, que también llegó a ser por 3 ocasiones seguidas alcalde de San Golquí. San Golquí. Ajá. Entonces vean ustedes que todo se hizo con el de acuerdo corazón. Valiosos atuntaqueños. Así sí. es. Ajá. Oiga, En Tita, permítame. 1979 se firma la construcción para la, la se firma la construcción del el estadio con la compañía Cedinco y con la compañía Teco. En 1980, el doctor Luis Muñoz, prefecto de Imbabura, asigna los primeros $700,000 para la piscina. Oiga, aguántale ahí, un ratico. Yo quiero saber una duda de una. La piscina que arranca construyendo, a la gente del Cantón Antonio te va a levantar una polvareda, aquí es. La pregunta es la siguiente. En la época que usted, por eso es la pregunta, se inicia la construcción de la piscina. En esa época, pregunta el millón, ¿ya vinieron los primeros calderos para la piscina? Sí. Sí. Ya con eso ya llegaron los calderos, hicimos la adquisición de los calderos, de las tuberías, de todo para la piscina, pues. Pero oiga, creo que Evita, sáqueme una duda. En el vulgar de la gente, en la picardía de la gente, dicen que al momento que traían esos calderos, misteriosamente desaparecieron, o sí llegaron exacto, a Tuntaqui esos calderos. Exacto. Sí, lastimosamente no teníamos dónde guardar esos calderos. De tal manera que no había una guachimanía, no había nada todavía en el estadio, porque a la par que hacíamos eso, se construía el estadio también. Sí. Y lastimosamente eso sucedió porque 2 o 3 calderos que teníamos desaparecen de la noche a la mañana. Y no, por más que intervino la policía en las investigaciones, prácticamente no supimos quién se llevó esos calderos. Dicen que eran calderos, para la gente que está en casa, los calderos son los que calentaban la piscina semiolímpica de Atuntaqui. Lo adquieren ellos, lo traen para la piscina de Atuntaqui. Y lo que nos cuenta Edgar, yo también lo había escuchado, pero nunca, ya tengo una persona que me dice que sí es. Trajeron los calderos, dejaron aquí y créanse, en cuestión de la noche desaparecieron. Hubo policía, hubo todo, militar, todo hubo aquí en Atuntaqui. Pero nadie supo qué pasó con unos calderos, que es una historia que yo sabía del estadio, pero nunca supe de fuente fidedigna que se había. Sí. Efectivamente, así sucedió, Alex. Y no pudimos recaudar nuevamente esos calderos, por lo que tuvimos que hacer nuevamente otra adquisición. En Evita, esa época una consulta. La tecnología de esa época no era todavía muy avanzada como es ahora, que se hace con paneles solares, se calienta el agua. Eran unos calderos muy grandes que seguramente para robarse eso vinieron en unas 2 o 3 volquetas. Pero no supimos de los vecinos del estadio, como era totalmente desolado porque no había absolutamente ni una casa en ese tiempo. Ahí el estadio era botado. Pero así fue y perdimos esa situación de los calderos. Una consulta. En esa época ya se empieza la construcción del estadio del Jaime Terán Jaramillo. Y el fútbol todavía se mantenía en el Coliseo. Todavía continuaban el campeonato en el Coliseo jugando. Claro, es que no. Es que el estadio se hizo por diferentes etapas. De tal manera que no podíamos, claro que ya comenzamos por la cancha, pero
hasta que se siembre el césped no podíamos ocuparlo. Y ahí hay otra, una como anécdota se puede decir, de que el señor prefecto de Imbabura y el doctor Jácome nos mandan una maquinaria completamente nueva para hacer aquí, comenzar los trabajos en el estadio. ¿Y qué es lo que pasa? Un poco de mala suerte ahí, porque igual no teníamos dónde guardar el tractor de oruga que nos costó el Consejo Provincial. Y la gente, pues, por hacernos el mal, no sé si a los dirigentes o por mala versión al municipio, nos hacen una mala pasada que le cortan unos cables de la motoniveladora y del tractor de oruga que nos teníamos ahí, de tal manera que nos inmovilizaron por casi un mes esa maquinaria, porque tuvieron que buscar los repuestos que no encontraban fácilmente. De hecho, esas situaciones, ¿no?, son oye, cosas oye, que Guita, nos pasó en esas épocas. Oye, Guita, aguante. A ver, a la gente de producción, mándeme los mensajes a pantalla, mándeme los mensajes y vengo con las fotos. Así que acomódese usted a disfrutar de esta parte. A ver, póngame en pantalla los mensajes, gracias a toda la gente, a todos los chicos. Ali Rosa, saludos, felicitaciones por su programa. Gracias, un gran abrazote. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, gracias. Póngame la pantalla. Julio Yepes, saludos, Alex, excelente programa. Un gran persona, licenciado Edgar Recalde, un gran maestro. Gracias, don Julito Yepes, muy amable. Sígame en pantalla. Pedrito Valencia, vea, el gran Pedro Valencia. Felicitaciones, Alex, por este excelente programa, ya que permite conocer la parte de la historia de Guayaquil. Un saludo a Edgar Recalde desde Guayaquil, están saludando. Gracias a la gente, a lindo Guayas, a toda la gente del Guayas, gracias, un gran abrazo. Mándeme a pantalla, gracias a toda la gente que está conmigo, gracias a todos. Doña Ceci León Guerrero, qué gusto, gracias, felicitaciones por su programa. Saludos al licenciado Edgar Recalde, un gran maestro, muy amable. Muchas gracias a toda la gente que está escribiendo, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Excelente programa, felicitaciones, Pedrito Valencia, gracias a toda la gente que está escribiendo, que escribe. Guillermo Andrade, saludos a Edguitar, ¿cómo le conocemos? Un amigo, una época de oro, don Guillermo Andrade, gracias. Ahí ha de estar acompañado don Gustavito Andrade, un gran abrazo. Oiga, ahí le tocó Guillermo. Pónganme en pantalla, ya les voy a poner, dice, época en que las autoridades trabajaban con plata y persona, con amor y servicio a la tierra, en todos los ámbitos de instituciones, con honestidad y dignidad. Saludos, Alex. Oiga, les tengo unas imágenes. Aguántenme, chicos. Mándenme a pantalla. Vamos, pantalla de dos, rapidísimo. Y observe y disfrute las siguientes imágenes que usted le va a ver en casa. Vamos a ir recordando, nos vamos a la época 1979. ¿Quiénes están en esa foto, mi querido Edgar Recalde? Sí, precisamente en esta foto estamos don Gustavo Andrade. Vea que toca referirse a un gran presidente del municipio todo el tiempo. Ah. Y estoy yo como presidente de Liga Deportiva Cantonal. En la que me entregaba don Gustavo Andrade una asignación para dada por los legisladores para la construcción del estadio, en una forma pública que lo hicimos eso. A eso se refiere esa fotografía. Mándeme la siguiente, no se lo pierda en casa, mándeme la siguiente, tengo unas hermosas fotos, gracias a los chicos. Mire, aquí está la maquinaria, que ahí está construyéndose el estadio. Sí, esa es precisamente el día que comenzamos, el primer día que comenzamos la construcción del estadio. ¿Quiénes se encuentran en esa fotografía? Le voy a escribir. Un señor Jaime Calderón, vecino del nuestro y gran amigo del deporte, don Gavino Vallejos, oh, que era
empleado municipal, jefe de avalúos y catastros, don Hernán Rivadeneira, jefe de obras públicas, perdón, Hernán Zumárraga, jefe de obras públicas, don Gonzalito Yepes, nuestro gran secretario de Liga Deportiva Cantonal, por muchos años, no solo conmigo, sino que de otros presidentes. Ahí estoy yo, el señor de la camisa blanca, realmente no me acuerdo quién es. Está don Gustavo Andrade Esteves, presidente del municipio. Está el coronel Jorge Guzmán Recalde, prefecto. El doctor Jorge Jácome, consejero provincial. Y el señor César Zumárraga, integrantes de Liga Deportiva Cantonal. Vea que ese Oiga, fue el ¿qué? Gran día de una realización de el primer y más grande estadio en la provincia de Imbabura. Ni Ibarra ni Otavalo tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de construir el primer estadio ya moderno para esta época. Usted dice una verdad, el primer estadio, ojalá se acuerden del estadio algunos por ahí, de hacer un mantenimiento, de darle una buena obra, de darle una imagen siquiera. De fútbol profesional a la provincia, lo que le gusta a Juanito Yepes, pues que no está bien. Mande la siguiente pantalla, mande la siguiente imagen, gracias a los chicos, gracias a toda la... Oiga, esa foto yo la he visto varias veces. A ver, esa foto es en Liga Deportiva Cantonal, Antonio Ante, hoy que celebran, hoy está de cumpleaños la Liga, un saludo, 20, 75 años, a la gente de la Liga Deportiva Cantonal. Hoy cumple 75 años la matriz del deporte anteño. Un abrazo, me preguntaban a mí, y estoy fuera de liga ya mucho tiempo, así que un abrazo a todos los dirigentes, a todos los entrenadores, un abrazo a la distancia. Hoy estamos desde acá, desde el punto de vista de la prensa, de los medios de comunicación, que es lo que nos apasiona. Así que estábamos colaborando una mejor clase, de unos éxitos a los señores dirigentes, y les veremos ya en el futuro. A ver, ¿quién lo tenemos ahí? Vea, yo me acuerdo de un gran amigo, el eterno, lado izquierdo de su pantalla, todo el mundo se va a acordar de don Pepito Garzón. Don Pepito Garzón, le veo ahí. Sí, el eterno conserje, como le llamábamos en esa época. Realmente él trabajó, creo que toda su vida ahí como conserje del estadio. Le cuento Liga una. Deportiva Cantonal, un personaje realmente en Liga Deportiva Cantonal, muy querido de la gente de Atuntaqui. Luego tenemos a don Luis Báez. Claro. Sí, que fue también dirigente. Luego le vemos ahí al compañero y amigo Daniel Salazar, vicepresidente de la Liga Deportiva Cantonal. Estoy yo ahí como presidente de Liga. El señor César Zumárraga, presidente de la Comisión de Fútbol. El señor Marco Andrade. No sé si se acuerden, un gran dirigente del Club Palmeiras de Andrade Marín. Ajá. Muchísimos años de aquí en Atuntaqui que desempeñaba las funciones de profesor aquí en una de las escuelas de Atuntaqui. Y también está nuestro secretario, don Gonzalo Yepes. De tal manera que esta es una foto histórica porque a nosotros nos tocó comenzar y en gran parte pues hacer estas grandes obras para el deporte anteño. Oiga, les dejo algo picado allá en casa. En Liga Cantonal, les cuento un secreto de la Liga. En Liga Cantonal a los actuales conserjes no les gusta dejar prendido el salón máximo de arriba, que donde está la sala de sesiones, porque dicen que todo suena, que por ahí anda don Pepe, dicen que anda por ahí don Pepe, así que el que se queda solito en esa sala, todo el mundo sale corriendo. ¿Será cierto? Ahí le dejo a usted, es lo que dice la gente. Póngame otra imagen, mándeme a la pantalla, un saludo para toda la gente que nos está viendo en el país, en todo el país, en Cuenca, en el Arroyo, en todo. Oiga, esta foto está en el municipio ya como presidente. Sí, precisamente ahí estoy como en calidad de presidente del municipio y en una visita que nos hicieron pues Luis Mejía Montes de Oca y Gustavo Medina,
como diputados de la República en ese entonces, y ahí vemos que estamos acompañados de la compañera vicepresidente Ana Luisa Dávila y el señor secretario, el señor Germán Aragón. No sé si se acuerdan de don Germán Aragón, que desempeñó las funciones de secretario de la municipalidad. Sí. Espectacular. Mándeme la siguiente foto, entonces, chicos. En esta foto es precisamente que en la que discutíamos, no discutíamos, sino que veíamos la forma de cómo acelerar las obras en vista de que prácticamente ya se terminaba el periodo de la dictadura y teníamos que aprovecharles al máximo, pues, a las grandes claro. personalidades que estaban ahí, como les hemos indicado anteriormente. Oiga, mándenmelo en la pantalla. Chicos, manden otra. Gracias a toda la gente que nos está mirando. Ahí estamos en plena campaña electoral. Sí, ajá. Esta es ya en lo político, en la campaña electoral, cuando nos hacían pues la campaña para llegar a la diputación, el doctor Luis Muñoz Herrería, izquierda. El señor Luis Mejía Montes de Oca y el doctor Gustavo Medina López, que en definitiva los tres llegaron a ser diputados en ese tiempo por la izquierda democrática. Orgullosamente, pues, fueron los artífices de muchas obras importantísimas en el cantón y en la provincia de Imbabura, porque en ese tiempo fueron y tenían la potestad de hacer obras los diputados, cosa que ahora no lo pueden hacer. De tal manera que hicieron un gran aporte para todas las actividades del desarrollo de Imbabura, estos tres grandes diputados que tuvimos nosotros en representación de la provincia de Imbabura. Oiga, me están pidiendo varias personas, me dicen, profe Alex, hágase un favor, entrevístele a don Gustavo Medina. Vamos a hacer con el equipo de producción, vamos a conseguir, lo vamos a traer, porque es un gran personaje del Cantón Antonio Ante, mucha gente me lo está pidiendo, ya lo vamos a traer. Póngamelo en pantalla, siguiente fotografía. Oiga, les traigo unas clásicas, mirarán esta. Póngale en pantalla, gracias a la gente que está con nosotros, gracias a la gente que está aquí. A ver, los chicos, gracias a la gente que nos está mirando, muy amable, seguimos en la campaña, ahí está. Don Luis Mejía Montes de Oca, el doctor Marco Muñoz Herrera. Y el doctor Luis Herrería. Luis Herrería. Luis Muñoz Herrera. Vean esas campañas como era, caminando puerta a puerta, mire. No había, obviamente, no es como las actuales que tenemos en este momento. Mande la siguiente imagen a los chicos, gracias a la gente que está con nosotros, gracias a la gente que está con nosotros y está siendo parte. Ahí tenemos una foto que me llama mucho la atención, en un lugar que tengo el agrado de visitarlo muy seguido. Esa foto, ¿quiénes están ahí, mi querido? En esta foto estamos el doctor Marcelo Rocha y tres alcaldes. De diferentes cantones. Se me fue el nombre del... alcalde de Guayaquil, el de Saco Negro. Hable, serio. Por eso me quedaba yo también la duda. El caballero negro me llamó mucho la atención. Decía, él no es de Imbabura, porque eso me llamó la atención. Y en una de las visitas por acá que tenía. Mándeme la siguiente fotografía, por favor. Aquí los chicos están que se mueven acá en el canal. No sé qué pasa acá adentro. Mándeme la siguiente. Ahí está una foto que me llama la atención. ¿Quiénes están ahí? En esta fotografía estamos don Gustavo Andrade como presidente del municipio, la señorita Angelita Regalado como reina y también la señorita Isabel Andrade, que también
A ver, en ese, dejaba de ser reina, creo que la señorita Angelita Regalado, y comienza el reinado de una distinguida anteña, Isabelita Andrade, y estoy yo dando un discurso de orden en un acto del municipio. Aquí quiero hacer una pequeña anécdota, no sé si va de conversar. La señorita, una vez que sale electa reina nuestra gran amiga Isabelita Andrade, les invitamos nosotros al Ministerio de Finanzas, prácticamente al economista Juan Reina, al señor a Bruno Vinuesa, a Luis Mejía Montes de Oca, a Lucho Muñoz, y en un banquete que les hicimos en agradecimiento por las primeras donaciones que nos hacían al municipio y a Liga Deportiva Cantonal, el economista Juan Reina, que era soltero y creo que murió soltero, se enamoró perdidamente de Isabelita Andrade. No sé si Oiga, no estoy diga, y ahí está el bien. hermano, nos está viendo, el hermano ahí. Le Gonzalo, subverte el hermanito, está viendo ahí. porque se dio esta situación. Yo nunca he conversado de esto con Isabelita ni con Gustavito Andrade, pero nosotros de Liga Deportiva Cantonal sabíamos esta situación, que se enamora pero perdidamente, vuelvo a indicar, de Isabelita Andrade. Y eso, aunque ustedes no le crean, fue un gran motivo para que nos siga ayudando con todo lo que le pedíamos al economista Juan Reina. Y cuando íbamos a las comisiones al Ministerio de Finanzas, nos reclamaba que tenemos que ir con la reina de Atunzaqui, que era Isabelita Andrade. De tal manera que también tenemos que agradecerle mucho a Isabelita, que con Ya su la gran vamos a tener carisma, boca acá, a con la su Isabelita. reinado, ese lindo reinado que hizo en Atunzaqui, nos dio esa gran alegría, pues, de gracias a eso seguir teniendo las ayudas económicas, partidas económicas de parte del economista Juan Reina. Oiga, póngame Así pantalla, fue. mándenme otra foto, chicos. Saludo a Isabelita, que yo sé que nos ven, a mucha gente el canto. Oiga, esta foto sí. ¿Quiénes nos acompañan? Yo sí sé quién está ahí. Bueno, esa es una de las mejores fotografías dentro de la política que tenemos. Ahí estamos acompañados de nuestro gran líder de izquierda democrática, el doctor Rodrigo Borja, en una de sus campañas cuando vino acá a la ciudad de Quito, a la ciudad de Atunzaqui, perdón. Y ahí estamos, pues, con una gran lideresa de izquierda democrática como fue, en buena hora, su querida madre y nuestra amiga Inesita Mantilla, y la doctora Yolanda Bizarrea, y yo, pues, como presidente de la Izquierda Democrática del Cantón Antonio Ampe. En estas elecciones no tuvimos la suerte de ganar, porque recuerden ustedes, pues, que el doctor Rodrigo Borges llegó en la tercera campaña para la presidencia, llegó a ser presidente de la República del Ecuador, de tal manera que esta fotografía es inmortal para nosotros. Para mí también. Pónganme en pantalla, chicos, ya general. Vamos a pantalla general. Gracias a todos los chicos. Vamos con los mensajes. Tengo una cantidad de mensajes, Edgar. Vamos a sacar porque hay mucha gente que le quiere saludar, mucha gente que quiere opinar. Mándenme, vamos a pantalla. Vamos con los mensajes porque hay mucha gente. Saludos. No se pierdan. Próxima semana. Tenemos un especial, el columpio más grande,
Se viene un libro. Otro Anteño escribe un libro. Ay, 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 qué muy buenas. Le digo, vengo con unos historiadores que no se pierdan, porque todo el mundo vamos a aprender. A ver, bueno, vamos con el presidente del Club Juventud. Qué gusto, don Gustavo Garzón. Gran personaje, un saludo muy especial a Edguita, gran dirigente cantonal, un buen político y deportivo. Felicitaciones, Alex. Lindo programa, muy constructivo, muy amable. Gracias, don Gustavo. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Vamos, siguiente mensaje a los chicos. Doña Ruth Pozo nos ve. Alex, buenas noches, buen programa. Felicitaciones al Guitar, excelente ciudadano. Sin duda, algunas de las épocas de transparencia. Muy amable, muchas gracias. Muy gentil. ¿Quién más tenemos? Póngamelo en pantalla acá, los chicos que me están diciendo. Hay mensajes, gracias a todos. No sé, el presidente de lo que es el Centro Cultural Antonio Ante, gracias. Alex, felicitaciones por su programa, y a Edgar Recaldes por la historia de los escenarios deportivos de Atuntaqui. Gracias. Oiga, Edguita, mucha gente sabía decir que el Coliseo no es de la Liga Deportiva Cantonal. Y me llamó un gran amigo que sé que nos ve, Rafael Zumárraga, licenciado Rafael Zumárraga, es presidente, es directivo de Liga Cantonal, ex concejal, ex presidente de Federación Deportiva de Nibura, y me dijo, Alex, dígale a la gente que se siente a escuchar y se siente a leer. El Coliseo es propiedad de la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante. Entonces, hay cositas que la historia hay que saberlas de a poco con las personas que están aquí. Mande, siguiente mensaje. Dele, chicos, a ver qué más tenemos. Gracias a toda la gente que nos está. Nos dice Mari Gaby Recalde, felicitaciones, tío, excelente programa. Gracias. Gracias, Mari. Gracias a toda la gente que nos está mirando, que nos está viendo. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Nos dice Andrés Castillo, saludos, dicen Alex, gracias Andresito, vayas al campeonato de fútbol del Andrés, está espectacular, fútbol abajo en San José. Me dice Martita Manosalos, hola Martita, qué gusto, saludos licenciado Recaldes, rector del Colegio Imbabura, uy, Unidad Educativa San Roque, qué bien poder escucharle a los tiempos, gracias doña Martita, muy amable, gracias por estar con nosotros. ¿Qué más teníamos por ahí? Se les fue algún mensaje, me decían. Don Rodrigo Zumárraga, felicitaciones, nos dice muy amable, gracias. Estamos tratando de sacar la mayoría de mensajes. Carlitos Pasquet, saludos, Alex. Bonita foto 2016 cuando vino el doctor Rodrigo Borja Otavalo en la refundación de la izquierda democrática. Sí fue, muy amable, gracias. Y hablaremos de muchos partidos que, Edguitar, en esa época del 80 y pico, 81, 82, 83, arranque izquierda democrática. Aquí en Antonio Ante, ¿qué partidos nomás existían en la época del 80? Lo que recuerdo de los partidos políticos que habían en esa época fue la Izquierda Democrática, que comenzamos a crear y hacer el partido. Había el de CFP, perdón, en este momento recuerdo de la fotografía que no me recordaba el nombre, Antonio Jagna, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. Tuvimos un congreso de alcaldes en la ciudad de Ibarra, y ahí fue que tuvimos la oportunidad, pues, de conversar y dialogar con Antonio Jagna, refiriendo a esta situación. Perdón, la pregunta que me en hizo... En esa época, en el 80 teníamos varios partidos. Había el CFP, el MPD, Democracia Popular, el Partido Conservador. Yo recuerdo de los cuatro partidos nomás que había en ese tiempo, y en que ganó el... En esa época, cuando regresamos nosotros de la dictadura a la democracia, fue presidente con tantos nombres que tenía, me estoy olvidando esta situación. Y si recuerda el de Guayaquil que falleció, los dos Aguilera. Entonces fue una contienda electoral prácticamente entre los
cuatro partidos políticos y los cuatro partidos políticos ganamos una curul en el municipio, un representante de cada partido político. Porque entre cuatro sacamos autoridades. Hoy que tenemos ni sé cuántos, ¿cómo sacamos? Bueno, saludos a toda la gente que nos está mirando. Si me permite, Ale, hemos hablado del estadio, del coliseo, perdón, de la piscina. De la Pero piscina. Permíteme hablar de la cuestión de cómo se dio la situación del coliseo. A ver, dele. La construcción, porque es importante que la gente también sepa. Sí. Dentro de las cuestiones que hacíamos para las obras, teníamos a la compañero y amigo Jairo Terán, que era asistente técnico de abogacía del Ministerio de Educación y Cultura, claro, que trabajaba en Ibarra y que, en el Ministerio de Educación en Quito, y a su vez era prosecretario de Liga Deportiva Cantonal. Y una cosa curiosa aquí, pues Jairo Terán llega a saber que estaban construyendo como 100 coliseos tipo en todo el Ecuador, pero en Atuntaqui, para Atuntaqui no constaba ese coliseo, un coliseo que también pedíamos nosotros. Y cuando pedíamos a Bruno Vinuesa y a Luis Mejía que nos ayuden a eso, nos mandaron que vayamos directamente al Ministerio de Educación y Cultura y Educación Física, como se llamaba en ese tiempo el Ministerio de Educación. Y justo fuimos y hablamos con Jairo Terán, pues nuestro buen amigo, y él, ni corto ni perezoso, nos contacta con el coronel Galo Cadena Jaramillo, otro distinguido atuntaqueño, que era edecán del general Fernando Dobronsky Ojeda, ministro de Educación, en esa época de la dictadura, y prácticamente pues se nos facilitó enormemente la situación, porque nos dijeron ahí, ustedes tienen a los duros de la plata en el Ministerio de Finanzas, de tal manera que no hay ningún problema, y prácticamente nos integraron en la lista de los 100 coliseos para el coliseo, de tal manera que ese coliseo se construyó en una forma violenta, porque fue prioridad, orden de... Oiga, sáqueme una duda. Las canchas de al lado del coliseo, todo ese terreno es propiedad, obviamente, de Liga Cantonal, ¿no? Claro, ahí es que ahí funcionaba el estadio de Atuntaqui. De Atuntaqui, pues, ajá. Y una parte funcionaba la escuela 24 de mayo. Por eso es que se nos facilitaba a nosotros toda la situación para poder construir a la brevedad posible. Vuelvo a insistir, porque ya se terminaba el periodo de la dictadura y querían dejar terminando las obras, como efectivamente se hizo la mayoría de obras en beneficio del cantón. Y en el municipio prácticamente, pues el mercado de Atuntaqui, la avenida Luis Leoro Franco, se hizo tan rápido que prácticamente se inauguró, al menos ambas obras, con las mismas personalidades que nos ayudaron para la construcción. Y ahí también en esa época Bruno Vinuesa y Luis Mejía entregaron las primeras maquinarias que tuvo, modernas, que tuvo el cantón Antonio Ante. Y recuerdo yo tan claramente que en un desfile del 2 de marzo,
en las plataformas que venía la maquinaria, les hicimos prácticamente recorrer todo el recorrido que se hacía en el desfile, hicimos recorrer la maquinaria que entregaron al municipio. De tal manera que hemos comentado, inclusive con algunas personalidades, de que las mejores obras que se hicieron, no solo en el Cantón Antonio Ante, sino en la provincia de Imbabura, provinieron de las dictaduras. Porque, vuelvo a indicar ahí, tuvimos esa gran dicha, pues, de tener a personajes de Atuntaqui en buenos, en una situación envidiable en los respectivos ministerios. De tal manera que esa es la, como dijo alguien, algún comentario que hicieron anteriormente, la época de oro de Atuntaqui fue en ese periodo. Es que imagínese a la gente que no es de aquella época. En esa época, levantar el municipio, levantar el mercado, la avenida Luis de Orofranco, obras y otras obras, porque no me acuerdo muchas obras de las que claro, quieres saber potable, más de ese, el agua potable. El agua potable, vea. ¿Quieres saber más de estas obras? Váyase a este mismo canal, Anteño TV, búsquele la entrevista de don Gustavo Andrade, ahí está, nosotros lo tenemos, si no, búsquela en el YouTube que le hemos subido, y está espectacular, porque usted va conociendo cómo se da la historia y cómo se va conformando este cantón en su desarrollo económico, social, político, y eso es muy interesante que nos vayamos aprendiendo, y la idea del programa es que las personalidades, muchos me dicen soy anteños, pero yo veo de nombres. Cuando tú recuerdes y valores a tus antecesores, a las personas, a tus viejos, como se dice, valorarás y serás más parte de esta gente, que eso nos va a recordar. Edguita, una pregunta, la más difícil del conversatorio. ¿Qué le decimos a los jóvenes, a la juventud actual, a las autoridades actuales, como expresidente, porque en esa época no había alcaldes, había presidente del consejo? ¿Qué les decimos a la gente? ¿Qué mensaje les damos a la ciudadanía del Cantón Antonio Ante? Bien, el mensaje que puedo darles yo, especialmente a la juventud de Atuntaqui, es que tengamos un ideario, tengamos una clara nuestras ideas de lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Lastimosamente, en la actualidad, los partidos políticos se han vuelto una situación de máquinas electoreras y no nos permiten tener unos partidos políticos sólidos. Y por eso es necesario pedirle a la juventud que se interese por la situación política, por el desarrollo, porque ellos son los que con nuevas ideas pueden llegar a hacer grandes obras en su cantón, en su parroquia, en su barrio, y que hagan actividad en alguna forma. Vuelvo a indicar, lastimosamente los partidos políticos en la actualidad no son sólidos, sino que hemos tenido partidos y movimientos que se han convertido en maquinarias electorales, y lo que necesitamos es que sus afiliados se agrupen y construyan colectivamente planes y proyectos para consolidar la democracia en el país, porque no es posible de que cada que tenemos elecciones aquí tengamos que andar buscando a gente para que sean candidatos. Los partidos políticos ahora tienen que preocuparse de cambiar esa política anterior tratar de que los partidos políticos cambien. Es la única forma que nosotros podemos cambiar y llegar a una democracia plena en el Ecuador. Y si no se interesa la juventud actual, créanme de que llegaremos a una situación
de no poder avanzar en el desarrollo de nuestro querido cantón. Y de tal manera que mi pedido a la juventud especialmente, de que se interesen por la política, se interesen por hacerle grande a nuestro país. Nosotros creo que hemos cumplido a cabalidad el encargo que nos hicieran nuestros mandantes y hemos cumplido con lo que nos hemos propuesto. Gracias a eso hemos tenido estas obras que sirven ahora, hasta ahora, y que necesitamos que vengan los jóvenes a seguir construyendo otras obras muy importantes en el cantón. Ese es mi mensaje para todos los jóvenes de Atuntaqui. Oiga, a toda la gente que nos está viendo, no se pierda, se viene un programa El Columpio más grande de Atuntaqui con los ingenieros, con toda la parte operativa que hacen esta locura, porque es interesante saber dónde está y es un parque temático, no se lo pierdan, es un parque temático. Y vamos a seguir hablando, trayendo unos personajes que usted los conoce, que en la calle solo les ven, ni los jóvenes no paran, bola ni quiénes son. Y no saben que a veces son autoridades, fueron autoridades que pasaron y representaron muy dignamente el cantón, muy dignamente a toda su gente. Edguita, yo quiero agradecerle a nombre de todo el equipo técnico que está acá atrás, que usted no los ve, y por habernos concedido esta muy bonita entrevista, y gracias por esta entrevista que nos ha dado. Sus palabras finales a toda la gente que nos está mirando a través del canal digital Anteño TV. Nuevamente, agradecerle a usted, Alex, por esta importante entrevista. Espero de que con esta conversación la gente se dé cuenta de que realmente Atuntaqui ha tenido personalidades muy grandes y que sin escatimar ningún esfuerzo han ayudado grandemente al desarrollo del Cantón Antonio Ante. Quiero también aprovechar esta oportunidad para llegar con un saludo muy especial a una personalidad que tenemos en Atuntaqui y que muy poca gente conoce, me refiero al economista Hernán Corrales. Oiga, aguántele. Cuénteles a la gente quién es este señor y de qué parte de Atuntaqui es. Yo lo he escuchado a mucha gente, pero ¿quién es don Hernán Corrales para que sepa? Bien, el economista Hernán Corrales es un distinguido ciudadano de la parroquia de Chaltura. Chaltureño, así es. En el colegio Abelardo Moncayo, que fue un futbolista de primera calidad. Y se graduó en la Universidad Central del Ecuador como economista. Y fue a trabajar en el Ministerio de Finanzas, en la que tuvo la oportunidad de servir al Cantón Antonio Ante y a la provincia de Imbabura con asignaciones de partidas económicas, creo que a todas las instituciones educativas, a todos los colegios de la provincia de Imbabura, y que eso prácticamente mucha gente no sabe o no ha reconocido esa situación. Por eso es que yo me permito, saliéndome un poco del contexto de esta situación, hacerles ver que así como el economista Bruno Vinuesa, el coronel Galo Cadena, Jaramillo, el doctor Jairo Terán en el Ministerio de Educación, tuvimos, vuelvo a indicar, la suerte de que estas personalidades nos hayan ayudado para el desarrollo de Atuntaqui. Por esto, oiga, quiero saludar como ex rector del Colegio Imbabura al economista Hernán Corrales, que ojalá nos esté viendo, porque se merece el agradecimiento porque hizo muchísimo. Mucho por la educación de las instituciones educativas.
Y como una última situación, como una anécdota, quería conversarle que cuando fuimos al Ministerio de Educación con Jairo Terán, que nos lleva a la oficina del coronel Galo Cadena Jaramillo, la segunda vez que creo que fuimos por ahí. Entramos, saludamos con el coronel, ya nos conocía, ya nos conocíamos, y nos indica en una forma burlesca que nos dice que fue, no me trajeron un gallo. Ya nos quedamos viendo nosotros entre toda la que estábamos ahí, y yo le digo, y cómo así, pues, coronel, y nos dice, pues, es que aquí todos los atutaqueños me vienen a pedir el puesto de profesores y me traen gallos, huevos de gallo y gallina, y ustedes vienen sin nada. O sea que tuvimos que de urgencia invitarle a unos cuyes en esa época que no había todavía en Chaltura. Le invitamos donde doña Jesús Pineda, que Ah, tenía el claro. restaurante, ¿se acuerda? En la ¿Qué? No me que voy a acordar. Oiga, si usted ahí no tuvimos sabe la quién es doña oportunidad. Jesús Pineda, averigüe. Vivía en la Sí. Panamericana, ahí les dejo picados. Claro, En claro. la Santo Domingo, ahí les dejo picados. En la que inclusive en toda la campaña. En las campañas de Rodrigo Borja, era obligatoria la parada donde doña Jesús Pineda, porque realmente se hizo muy amigo de doña Ella hacía Jesusa, cuyes, ¿no es sino que cierto? no tienen idea cómo llegaron a tener una amistad y que el doctorcito Rodrigo tenía que llegar a almorzar o a merendar o sea de ida o de vuelta, tenía que llegar a servirse alguna cosa. Y eso recuerda todavía el doctor Rodrigo Borja, nunca se olvida de preguntar de doña Jesús a Pineda. Esa anécdota, como último caso, quería conversarles para que vean, pues, que doña Jesús también le pedía al doctor Rodrigo Borja que cuando llegue a la presidencia no se olvide de ayudar a Tuntaque. Y algo hizo también por el cantón. Oiga, ya me quedé con la duda. A los profesores de la época, razón que son de la época del 70, bien galleros, ¿no? Por algo ha sido, ya sé ahora. Les saludo a todos los maestros que me están viendo. Yo sé que me haga montón aquí, Gatutaki. Un abrazo a toda la gente que me está viendo. Tengo mensajes, a ver a los chicos que me están haciendo señas por acá. Gracias a toda la gente que me está. Me dicen que hay mensajes o no hay mensajes para la gente que vamos a sacar. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Gracias, a ver. Marquito Guevara, saludos Alex, saludos a Edgar Recalde, somos un pueblo con grande historia que se ha construido con grandes personajes como el panelista de este programa. Gratitud y felicitaciones. Gracias Marquito Guevara, gracias al ingeniero, ya lo traeremos por acá. Gracias a toda la gente. Martita Manos Albas, qué bueno conocer estos detalles de la historia de nuestro cantón. Felicitaciones. Continúen con esta gran iniciativa, el homenaje y reconocimiento a personas ilustres del cantón como el licenciado Edgar Recalde. En vida, buen trabajo, buen punto, Martita. En vida, esa es la idea. Muchas gracias, Toro. Oiga, me están pidiendo, se viene un podcast. Les voy a decir, se viene un podcast. Les voy a dejar picados, aguanten. Se viene un podcast en homenaje a un distinguido caballero que vivía en Natabuela. Ahí les dejo. Ya lo tengo la información, lo estamos haciendo un trabajo. No les digo qué día sale, pero si usted lo ve y ya lo lanzamos el podcast aquí, dale un clic. Denle un clic y comparta. Es un distinguido caballero que ha dado mucho al Cantón Antonio Ante, la provincia de Imbabura. Es espectacular este podcast y próximamente sale un libro de él, así que sería bueno que usted lo tenga. ¿De qué se trata? Ya lo van a ver en el canal, así que les dejo picados. Jairo Terán, ¿qué me dicen? Estimados amigos, permítanme mi aporte. El Coliseo de Atuntaqui se inauguró un 27 de febrero de 1982 a las 15 horas 30. Oiga, interesante, Jairo, gracias. Muy amable por esos datos Claro. que uno le llama la atención. Mande. Y aquí aportar también gracias a Jairo Terán,
que nos ayudó muchísimo, un saludo muy especial. Y recordarles que la inauguración del Coliseo la hicimos con dos partidos interesantísimos de básquetbol, Liga Deportiva Universitaria de Quito con la selección de Imbabura y el Colegio San Pedro Pascual con la selección del Cantón Antonio Ante. Dos partidos que tuvimos pues con el Coliseo a full. No había dónde poner un pie ese día de la inauguración. Y una situación también especial. Liga Deportiva Cantonal resolvió, igual por unanimidad, nombrar al Coliseo de Atuntaqui con el nombre en homenaje a Bruno Vinuesa, que prácticamente falleció, se fue muy tempranamente, nos dejó, pero por el gran aporte que hizo en beneficio del deporte, resolvimos ponerle el nombre del doctor, del economista Bruno Vinuesa Páez, pero lastimosamente nosotros ya terminamos igual en el periodo en el municipio, en Liga Deportiva Cantonal, y hasta ahora no se le pone el nombre. De tal Oiga, oiga, manera que Elguita, ahorita acaba de dar una noticia que esto aquí en Atuntaqui va a ser levantada de polvareda. El Coliseo de Atuntaqui tiene nombre, o sea, el Coliseo se llama Coliseo Doctor Bruno Vinuesa de la ciudad de Atuntaqui. resolví, sí, prácticamente esa es una resolución de la Liga Es una Deportiva resolución del directorio y Cantonal. es, tiene que ser legal. Solicitamos al municipio que haga efectiva ese nombramiento, pero lastimosamente yo no sé qué es lo que pasó. Vuelvo a indicar, nosotros ya terminamos nuestras funciones y no se ha hecho realidad. De tal manera que, no sé, le pediría al amigo, a usted inclusive, mi querido Alex, de que a ver si hacemos estas gestiones porque creo que el Coliseo se merece el nombre de Bruno Vinuesa Páez por lo mucho que hizo en beneficio del cantón. Sería el mejor homenaje póstumo que podríamos hacer a este gran caballero del cantón. De tal Oye, manera Edgita, que a ver si acabo de tener este momento más de 20 mensajes. Este momento empezó a reventar el WhatsApp del canal, el del Facebook. Oiga, gracias a la gente que está sorprendida de esta declaración. Este momento, oiga, Edgita, lo que acaba de decir es histórico. Lo que acaba de decir es un momento que me está llamando a mí mucho la atención, que aquí en el Cantón Antonio Ante, nosotros lo conocíamos como el Coliseo de Atuntaqui. No es, señores, es Sí. el Coliseo Doctor Bruno Vinuesa, que Economista es Bruno Vinuesa. ¿Ah? economista Bruno Vinuesa, es ese coliseo, tiene nombre y apellido, así que ahorita los señores dirigentes que nos están viendo, hoy 75 años de Liga Cantonal, hoy se cumplen 75 años, un 28 de agosto fue fundada la Liga Cantonal, a los señores directivos, yo sé que nos está viendo Luchito Ceballos, presidente de la Liga, y ya lo van a gestionar y a poner el nombre de este distinguido caballero que hizo mucho por el Cantón Antonio. Yo creo que estas cosas, oiga, este conversatorio, si no se daba, nunca lo sabíamos. Y mire lo que hoy aprendimos hoy en la noche. Para mí, Edgitar, creo que este caballero, y para que la gente lo conozca, yo sé que nos estamos yendo en tiempo y aquí los chicos me están haciendo señas. Yo sé que nos vamos a ir tiempo, chicos. Edgar, una pregunta y la última. ¿Quién era Bruno Vinuesa para que la gente conozca? Bruno Vinuesa Páez era un hijo de aquí, de la familia de don Bolívar Vinuesa Ya. y de doña Clorinda Páez, la mamá que tenían la única piscina que existía aquí en el Cantón Antonio Ante, de la Panamericana, de la Escuela Católica, de la esquina de la Escuela Católica a la siguiente calle. Había una piscina y era la casa que habitaba la familia Vinuesa. De tal manera que Bruno Vinuesa se educó, creo, en el Colegio Sánchez de Cifuentes, fue a estudiar economía en la Universidad Central y trabajó pues en muchas instituciones financieras y lo más importante,
fue subsecretario de presupuesto del Ministerio de Finanzas. Vuelvo a indicar, en la dictadura que tuvimos ahí, pues en ese tiempo. Y realmente no hizo únicamente las obras que hemos enumerado en esta noche. Hizo muchísimas otras obras, inclusive él fue el que aportó para la construcción y la compra del terreno de la única institución que sí reconoció a su debido tiempo, el Jardín de Infantes Bruno Vinuesa Páez de Andrade Marín. Vea, de tal claro. manera que por esa situación creo que debemos hacer un movimiento, no sé, y porque Bruno Vinuesa fue un gran basquetbolista, un gran deportista. Inclusive para la inauguración del Coliseo nosotros le invitamos al economista Bruno Vinuesa para que en el partido de Liga Deportiva Universitaria con la selección de Atuntaqui, Bruno Vinuesa Páez juegue por lo menos unos 5 minutos. Se comprometió a venir, tenía mucho recelo, pero a la final nos aceptó. Pero lastimosamente el día de la inauguración tuvo un inconveniente por situaciones ajenas a él y no nos pudo acompañar, porque nosotros en esa inauguración íbamos a oficializarle el nombre del Coliseo con el nombre del economista Bruno Vinuesa, de tal manera que vuelvo a indicar, ojalá nos ayuden esto, y yo también voy a interesar. Yo estoy viendo que este momento, Erguita, yo sé que nos está viendo, y nos está viendo doña María Augusta Andrade Armas, quien es miembro de Liga Deportiva Cantonal Antonio Ante, que es los gestores, los que tienen que hacer este momento, tanto el presidente como Luis Ceballos, como lo que es también lo que es doña María Augusta Andrade Armas, lo van a hacer porque es justo. Sabemos hoy, ahorita tenemos que ese coliseo tiene un nombre. Era muy raro que digan el Coliseo de Atuntaqui, pero ha tenido un nombre que se llama el Coliseo Economista Bruno Vinuesa, y eso tiene que ser respetado por estos caballeros y por esta. Conocemos a las autoridades del Cantón Antonio Ante que lo van a tomar esta iniciativa. Vemos ya muchos mensajes de muchas personalidades del cantón, me están diciendo: Alex, nos ponemos al frente, vamos varios a hacer esto. Claro, es simple, tiene que haber una resolución del directorio de Liga Deportiva Cantonal, un acto público y listo, lo tenemos con la presencia de las autoridades. Eso debería darse. Edgar, para mí ha sido una noticia espectacular, y creo que es justo y reconocer a estos caballeros, damas, a mucha gente como Isabelita Andrade, como Angelita Regalado también, que nos comenta, como todas estas personalidades, don Gustavito Andrade Ar, con don Gustavito Andrade, que también está mirándonos, han hecho algo por el cantón, y para mí es un Dios les pague. Edgita, muy bonita la entrevista, nos ha hecho recordar, nos ha movido el piso, nos ha sacudido al cantón Antonio Ante, y eso es bueno, porque eso es lo que pretendemos. Yo quiero agradecerle por esta muy bonita entrevista y gracias por habernos aceptado. A usted muchas gracias, Alex, y suerte en este programa que ha despertado mucho interés, no solo a nivel cantonal, sino a nivel provincial y nacional. Sabemos que gracias a estas entrevistas que usted realiza, podemos conocer algo de la historia y algo de las personalidades que hemos tenido en nuestro querido cantón Antonio Ante. Muchas gracias y suerte en sus próximos programas, mi querido Alex. Usted lo supo y lo dijeron aquí. El Coliseo de Atuntaqui tiene nombre. Oiga, pásele el dato a toda la gente. Me despido a toda la gente del canal. Oiga, se viene un podcast de un distinguido caballero del cantón Antonio Ante, parroquia Natabuela, y les digo que por ahí vivía. Espectacular que lo estamos haciendo. Ahí les dejo de quién es. Sígalo en el podcast, lo vamos a hacer un bonito homenaje a este distinguido caballero, porque queremos recordarle también a las personas que han hecho bastante por el cantón. Me despido con todos,
Próxima semana el columpio más grande de Atuntaki se viene próximamente. No se pierdan, nos pedimos. Anteño TV desde el corazón de Imbabura. Muy buenas noches con todos. Gracias. Ha ha.